Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Yo soy Lisette de JS Perfumes. Si es la primera vez que estás en este canal, este es un canal en el que hacemos reseñas, unboxing, demostraciones de productos. Soy consultora Natura y consejera Monique. Hoy les traigo un nuevo video, adivinen qué tengo por acá. Les traigo un unboxing del ciclo 10 de Natura Argentina. Estamos en el ciclo 10 y este es el primer pedido. Apenas arrancó el ciclo, quise hacer un primer pedido porque habían muchos lanzamientos, así que acompáñenme que les muestro. Y aquí pude abrir la cajita que está súper, ahí se ve, repleta. Es una lucha abrir las cajitas como todos los ciclos. Pero les voy a mostrar todo el contenido. Ahora sí, para empezar tengo este lanzamiento de la línea Lumina. Es el lanzamiento de la línea para cabello oleoso. Venía el shampoo y este es el acondicionador. Yo la verdad tengo ganas de probarlo, no tuve muy buena experiencia con Lumina. Empecé a usar la línea de cabello liso porque tengo el cabello liso y me resecó mucho el cabello. Es más, no pude terminar de usar todo el contenido del frasco porque no me gustaba cómo me dejaba el pelo. Y volví a hidratación de la línea Plant, que es la línea que estoy usando hasta ahora, que me gusta mucho. Y bueno, voy a probar esta. De este kit pedí 3 kits. Porque uno lo voy a estar probando yo. Así que seguramente les esté mostrando el resultado en el Instagram. Después déjenme en los comentarios saber si alguna ya lo está usando, si ya lo probó, si tiene ganas de probarlo. Luego tengo este nuevo relanzamiento, sería porque ya estaban las toallitas de fases, pero la verdad es que no estaban saliendo en revista y ahora que volvieron, me gusta este relanzamiento. Me parece que es un producto súper fácil y para tener en la cartera siempre. Lo que nos dice es que un lado tiene el de limpieza y del otro lado tiene como un tipo exfoliante, tiene un relieve. Vienen 20 toallitas de estas. Bueno, yo encargué, pedí 3. Tengo por acá el Crisca Shock, que este perfume es riquísimo, es mi Crisca favorito. Me encanta, es súper dulce, tiene notas como de caramelo, me gusta mucho. Tuve también encargues, así que es un perfume que creo que es muy fácil de vender y estaba con un súper descuento. Luego tengo por acá el humor propio, que también estaba en promo, y tengo 2 pedidos de estos. La verdad, otra fragancia súper dulce. Yo no sé si es que nosotras, ¿vieron cuando dicen que uno vende lo que a uno le gusta? Bueno, a mí me pasa, mis clientas, tengo muchas clientas que no comparten el camino olfativo conmigo claramente, pero la mayoría, y eso me alegra mucho porque me incentiva a pedir cosas que me puedo llegar a quedar si no las vendo, es que la mayoría les gusta los perfumes así dulzones, muy frutales, florales. Después, otro producto que salió en promo y me parece un productazo, que no tenía en stock porque me estoy quedando sin desodorantes en stock y es algo que a nosotras no nos puede faltar en el stock. Los desodorantes todo día. Este ciclo salieron en promo los Rolón aclarantes, que ahora se los voy a mostrar. Ahí está. Este es un antitranspirante
Dice que nos da protección por 48 horas. Tiene una fragancia muy, muy suave, pero muy rica. No sé si la probaron. Es muy agradable, los que lo conocen. Y da protección aclaradora. Obviamente todo es con el uso continuo, es progresivo. Y había descuento en la segunda unidad. Creo que estaba 40% de descuento en la segunda unidad. Así que pedí unos cuantos para tener. Luego tengo por acá los jabones de frambuesa y pimienta rosa, que también estaban en promo. Pedí dos cajitas. En este ciclo estaba toda la línea esencial en promo. Yo opté por pedir los kits que estaban en mi consultoría, que te ofrecía kit de femenino y masculino. Así que pedí un kit del esencial exclusivo. Este es la nueva presentación. Venía esencial exclusivo femenino y esencial exclusivo masculino. Y por otro lado había otro kit en el que venía el esencial clásico, que es el que yo estuve probando, el clásico femenino, que es el que estuve probando en el unboxing anterior, que me encantó, la verdad. Es una fragancia con jazmín dulce, así que aparte que es intensa, va a durar muchísimo tiempo. Y venía en kit con el esencial clásico masculino, que tiene la misma presentación que el exclusivo, al menos la cajita por fuera. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de entregarlos. Estos venían en kit, así que preferí comprarlos así, en kit. El que sí pedí solito fue el exclusivo floral, que es... Este es mi preferido de los esenciales, hasta antes de probar el clásico. Este perfume también dice que tiene intensidad de las flores como el jazmín, que he descubierto que me gusta mucho el jazmín, no lo sabía. Es como que los perfumes traen distintas notas de flores, pero lo que me he dado cuenta hace poco es que las fragancias que me gustan, dentro de su nota olfativa tienen la nota de jazmín. Así que he descubierto que me gusta el jazmín y de ahora en más lo voy a tener en cuenta, y cada vez que vea un perfume con jazmín sé que me va a gustar. Pero este perfume tiene notas de jazmín, ostmantus e ylang ylang. Se encuentran con una extraordinaria mezcla de notas amaderadas y ambaradas, enriquecido con priprioca, que es el ingrediente natural de la biodiversidad brasileña. Así que bueno, este era mi perfume favorito de los esenciales. Ahora estoy como que quiero probar este, digamos, todos los días para poder decir mi veredicto, a ver cuál me gusta más para mis nenas que usan. En realidad yo el que venía usando con ellas era el jabón líquido de mamá y bebé, o de bebé, pero de la línea mamá y bebé. Pero no estaba disponible cuando pasé el pedido, así que opté por probar los jabones sólidos de la línea Nature, que son jabones muy lindos. Yo los he regalado en muchas ocasiones, pero en ellas aún no lo había usado, así que ahora los vamos a probar. Y estas son las nuevas paletas de sombras multifunción. Esta paleta me encanta. Estos deben ser los refill, y ahora voy a buscar. Aquí están los, digamos, la paleta propiamente dicha, el estuche. Vamos a ver cómo es. Yo lo vi en revista, pero bueno, lo quiero ver en vivo y en directo. ¡Ay, súper lindo! Es muy mono. Es muy lindo, chicas, me encanta. Es súper, súper lindo. Y acá, para las que nunca encargaron maquillaje o polvos, sepan que viene de este lado el espejito, y de este lado viene el estuche con el orificio para poner directamente el repuesto, que sería. Este producto es un producto con repuesto, como muchos maquillajes de Natura. Entonces lo que ustedes hacen es colocar
colocar el producto en sí ahí adentro en el estuche, y cuando lo van usando con el uso y se les llega a terminar, tienen que comprar solo este, es el repuesto de la paleta de sombras multifunción. ¿Por qué es una paleta multifunción? Porque como verán los tonos, este lo podemos usar tanto como para sombras como para iluminador. Este lo mismo, esto lo podemos usar tipo rubor también, y también a la vez como sombras. Entonces son como muy muy multifunción, tal cual como su nombre lo dice. Me encanta, yo no tengo mucho el hábito de maquillarme, y cuando busco un maquillaje o cuando busco una paleta, lo que busco justamente es eso, el poderle dar muchos usos. Me animo más a comprarlo o ponerme en gasto de comprarlo. Así que me parece una buena elección como para empezar si no tenés unas sombras de maquillaje o si no tenés un rubor, por ejemplo. Está bueno una paleta así porque te va a servir tanto como para rubor, como para sombras, como para iluminador. Entonces con una sola paleta podés hacer varios distintos looks, y eso creo que es buenísimo. De estos pedí dos paletas. Otro producto que me pidieron fue el Serum Intensivo Pro Firmeza. Ahí. Este serum es buenísimo y la verdad es que salió a muy muy buen precio en este ciclo, así que es un producto que también podrían aprovecharlo. Y este, que es el elixir, que también es suero reductor de arrugas, que lo usamos como contorno de ojos. La verdad es que también amo estos dos productos, creo que son como para tener una rutina súper completa y llevarla a un nivel más alto. Luego tengo por acá este óleo trifásico de maracuyá. Saben que todos los productos de Natura Ecos tienen repuesto, y este es el óleo ya con la nueva presentación, que no sé si ahí se ve, ahí se ve los tres colores. Y antes de usarlo, lo que hay que hacer es batirlo bien para que nos quede más uniforme. Eso es todo el pedido. Lo que les voy a mostrar ahora son las muestritas que me vinieron. Me llegaron muestras de la línea de cabello seco, un shampoo y una máscara reparadora. Y la máscara lo que hace es potencializar el resultado con apenas una aplicación. Por eso no nos mandan el acondicionador, sino la máscara, como para que vean el resultado más rápido. Y tengo muestritas, más muestritas de esencial exclusivo masculino, del esencial exclusivo femenino, de una art que tal vez esté en promo en el siguiente ciclo, por eso nos lo mandan. Luna Absoluta, que este es un lanzamiento. Me mandaron también los discovers de Ecos. Parece que se viene un lanzamiento de un nuevo frescor, dice Ish Pink. Conoce más sobre Ecos Frescor Ish Pink. El Ish Pink es un árbol nativo de la Amazonía ecuatoriana. Nuestro Ish Pink es cultivado de forma sustentable por productores apoyados por la Fundación Chanquap Recursos para el Futuro, que junto a Natura lucha por la regeneración de la selva. Es enriquecido con el óleo esencial 100% natural de Ish Pink. ¡Qué lindo! A ver, lo voy a probar. No me gusta probar los stickers fragancados porque cambia muchísimo los discover a un splash de la fragancia. Pero, bueno, es especiado. Lo siento que es bastante especiado. Y se me hace que es... A ver, de nuevo. Sí, es dulzón. No encuentro con qué fragancia asociarlo. Y nos mandaron también de los demás frescores, pero es todo con la novedad del lanzamiento del frescor Ish Pink. Muy bien, y también me mandaron, tenemos del Essential Out, que estas no son muestritas, son discovers, stickers fragranciados de una art
que también nos mandaron las muestritas, así que supongo que en el próximo ciclo va a estar en promo, como para ir conociendo más. Y mandaron Luna también, trípticos de la fragancia Luna. Y les muestro la franja de premios. Tengo acá mi machete porque nunca me acuerdo bien los puntos. Ahora medio que me, antes de hacer el unboxing, traté de interiorizarme en el tema. Pero vamos a ver si me sale. Primero estamos en campaña perfumería y por campaña perfumería teníamos premios por solo sumar puntos en perfumería. Teníamos el premio por los 120 puntos en perfumería. Teníamos de franja de premios el lápiz Cajal en color negro para ojos, que si no lo conocen se los voy a mostrar. Es un lápiz que de un lado tiene la punta así y del otro lado tiene tipo un pincelito, ahí les muestro, como para esfuminar. Yo ya tenía este lápiz, obviamente con la presentación anterior de una. Esta presentación es nueva, así que bueno, de igual manera lo voy a estar usando. Y también venía el corrector de ojeras, el nuevo corrector de ojeras de alta cobertura, que yo lo elegí en el tono medio 22, que es el tono que uso todo, que lo estoy viendo que me parece que sí me va a ir bien. En Natura Una soy, es más, en Natura generalmente, de todos los maquillajes de piel casi siempre pido este tono y no me falla. Este no lo tenía porque la verdad no soy tanto de usar corrector de ojeras, pero ya que estamos, seguramente me lo voy a quedar. Luego teníamos también por puntos en perfumería, por 300 puntos en perfumería, que yo los alcancé porque pedí la verdad varios perfumes en este ciclo. Teníamos la máscara de pestañas volumen impactante. Yo esta no la probé, la que estoy usando ahora es la máscara Secret. Así que, wow, es bastante gordita, no sé si se logra ver ahí. Sí, es bastante gordita. Voy a ver el cepillito, que es lo que más me importa. Ay, me gusta este cepillo. A ver si se logra ver. Es como muy, muy chiquitito. Y me parece que va a agarrar muy bien todas las pestañas. La voy a estar probando también. Dice que da volumen impactante. Así que la voy a estar probando. Voy a estar probando. Tal vez haga algún look con todas estas cosas, ya que me vino mucho en franja de premios maquillaje. Lo voy a estar probando. Si pedís 300 puntos, te llegan estos dos productos. La máscara de pestañas y la CC Cream Nude Me. Tiene muchos beneficios. Es más, cuando salió en promo yo me la quise pedir. Y este tono que yo pedí ahora, el medio 20, no estaba disponible, así que por eso no la pedí. Pero dice que tiene 10 beneficios. Uniformiza inmediatamente el tono de la piel, recupera la luminosidad, oculta líneas e imperfecciones, posee acción anticontaminación, protege contra los rayos UVA y UVB porque tiene protector solar factor 25, previene señales de envejecimiento, hidrata durante 24 horas, es de larga duración y con el uso continuo corrige el tono natural de la piel. Fórmula libre de grasa. Un productazo. Así que seguramente, ya que tengo mucho maquillaje, les voy a estar armando luego algún videito de un maquillaje básico, entre todas las cositas que tengo. Por franja de premios también en perfumería, creo que este era el último ciclo en el que sumábamos puntos. Por sumar más de 450 puntos en los tres ciclos de perfumería, te llega el Ilia, este que es el Ilia Secreto.
Este también es un Eau de Parfum, o sea que tiene excelente duración en piel. Y seguramente este sí va a ir a la venta. Ahora les voy a mostrar la franja de premios del ciclo 10. Si tu pedido de ciclo 10 tiene 130 puntos o más, te va a llegar un frescor que yo elegí el Estoraque, pero también podías elegir el Azaí. Yo elegí este porque la realidad es que cuando salió el lanzamiento, yo no lo pedí, poco tuve clientas que lo encargaran. Así que la realidad es que no lo conocía. Ahora por eso lo encargué para tenerlo, para que lo puedan conocer. Y si tu pedido de ciclo 10 tiene 170 puntos, te llega también un desodorante Rolón Kayak clásico. Les muestro para las que no lo conocen por ahí. Tiene la misma fragancia del perfume. Y si tu pedido de ciclo 10 tiene 270 puntos o más, te va a llegar un jabón líquido. En este caso de Avellán y Cassis. Te llega también la crema, que es un hidratante corporal de mango rosa y agua de coco. Este va para el stock, esta también. Y por último, si tu pedido tenía más de 500 puntos, te venía este premio, el Omen Essence, que es una fragancia de 100 ml, que es también intensa, así que bueno, es un perfumazo masculino. Y seguramente también se va para el stock. Y así ha terminado este unboxing, me quedé sin nada, de todos los productos del ciclo 10, lanzamientos algunos. Cuéntenme después, déjenme en los comentarios si ya vieron algunos productos. Espero, como siempre, que se suscriban al canal si les gusta este tipo de videos. Cualquier consulta las leo en los comentarios siempre. Y les dejo también mis redes sociales, donde estoy todos los días casi subiendo cosas más de todos los días. El Instagram, el Facebook. Para que podamos conocernos, charlar un poco. Ahí van a ver todo lo que es mi día a día. Espero que estén muy bien y que terminen excelente su día. Chao, chao.